Muy bien, mis hermosísimas, pues yo ya trabajé el ancho que necesito para mi prenda, ¿sí? Para esta blusita o saquito, lo que ustedes decidan realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí no importa si son pares, si son nones. Yo aquí vamos a poner a la mitad nuestro proyecto, ¿sí? Yo tengo 5 cuadros, por eso les digo, no importa si son pares o nones. Lo que sí necesitamos es dejar un pequeño margen para lo que va a ser nuestro, el borde de ambos lados, ¿ok? Así que lo dejamos de esta manera. Bien, esto se va a compartir en la parte de la espalda. Nos quedaría de esta manera. Bien. Con un cuadro en el centro y los otros dos lo compartimos para espalda y frente. Esto no me interesa mucho porque ahorita lo que vamos a trabajar aquí en la parte de arriba son solamente 3 vueltecitas que vamos a estar repitiendo hasta alcanzar la sisa. Este, dependiendo del largo que ustedes deseen, bueno, vamos a trabajar estas 3 vueltecitas hasta alcanzar el largo que necesitemos. Esto nada más les quería explicar, pero realmente ahorita no es importante. Primero vamos a trabajar las 3 vueltecitas. Las son 3 vueltecitas. Vamos a trabajar ahorita la parte de arriba y vamos a preparar la vuelta número 1. Aquí nos vamos a prender en el punto de en medio que hicimos. Ven que hicimos 3 puntos aquí en el punto de en medio. Y ahí vamos a amarrar nuestro hilo, nuestro material, nuestra hebra, donde estemos con el que estemos trabajando. Bien. También si quisieran trabajar con brisa, pues esto les quedaría un poquito más abrigador, como un saquito, pero chequen bien el tamaño de sus cuadros, porque sí crecemos bastante por el grosor. ¿Ok? Ya estamos aquí, entramos, vamos a subir con una, dos, tres cadenitas que sustituirían al primer punto alto. Una, dos, tres cadenitas y vamos a bajar aquí, en donde tenemos nuestros puntos bajos, a la mitad más o menos, hacemos un punto bajo. Uno, dos, tres, cargamos y aquí en donde tenemos la separación de nuestros arquitos, prendemos un punto alto. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. 1, 2, 3 y bajamos con un punto. Creo que no está enfocando bien. Ahí está. A la mitad del arquito, prenden. No es necesario que vayan contando, calcúlenle. Punto bajo. 1, 2, 3. Cargamos y en donde tienen la unión, un punto alto, 1, 2, 3 y nos vamos hacia este punto bajo. Un punto abajo, 3 cadenitas, un punto alto. 1, 2, 3 y punto bajo. 1, 2, 3 y un punto alto. Bien, vamos a continuar trabajando toda esta hilera con esta puntada. A ver, hermosas, aquí en donde tenemos nuestra unión, me regresé un poquito para que ustedes puedan ver. Tenemos este espacio, no podemos irnos aquí, porque va a quedar muy amplio y nos va a reducir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestras 3 cadenitas, cargamos y sobre este punto que tenemos aquí, en el primero, hacemos nuestro punto alto. ¿Bien? Una, dos, tres y bajamos en nuestra unión y hacemos nuestro punto bajo. Uno, dos, tres, cargamos y entramos igual aquí. Bien, tenemos nuestra unión. Y se hace un huequito. Hay punto alto. 1, 2, 3 y ya.
Continuamos trabajando de la misma manera. A la mitad del arquito, un punto bajo, 1, 2, 3, cargamos. Y aquí. ¿Sí? De esta manera no alteramos nuestros puntos y tampoco aumentamos ni disminuimos, porque vean, si aquí quitamos este, se nos va a jalar. ¿Sí? Así que de esta manera es que vamos a trabajar en la parte de nuestras uniones. Muy bien, mis hermosas, pues bueno, ya estamos llegando aquí al final de nuestra hilera. Trabajamos aquí un medio punto, tres cadenitas y nuevamente en el punto en medio hacemos nuestro punto alto. Bien, subimos con una cadenita y giramos. Ahora, cargamos y vamos a trabajar medio punto en donde tenemos este espacio, medio punto. Ahora, una, dos, tres, cuatro cadenitas y sobre el punto alto vamos a pasar el punto bajo y vamos al punto alto. Cargamos, entramos y medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenitas, cargamos y sobre el punto alto, medio punto. ¿Sí? Esa es la vuelta número 2, mis hermosas. Vean qué bonita que queda. 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos sobre el punto alto, medio punto. 1, 2, 3, 4. Vamos a continuar hasta terminar toda nuestra hilera. Muy bien, aquí ya estoy terminando mi vuelta número 2. Tengo mis tres cadenitas, cargo y prendo en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio y hacemos un punto, un medio punto, ¿ok? La vuelta número 2. Vamos con nuestra vuelta número 3 y con esta se termina nuestro motivo. Subimos una, dos, tres cadenitas, giramos, cargamos, donde tenemos las cuatro cadenitas vamos a trabajar tres puntos altos, 1, 2, 3, cargamos y sobre el medio punto un punto alto. ¿Sí? Este va a ser nuestro patrón. Cargamos o nuestra secuencia. Entramos y tres puntos altos en las cadenitas. 1, 2, 3. Cargamos y sobre el medio punto, un punto alto. Y repetimos. 1, 2, 3 y medio punto. 1, 2, 3 y medio punto. De esta manera vamos a continuar hasta que lleguemos al final de esta hilera y regresamos. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, pues miren, aquí ya estamos llegando al final de nuestra tercera hilera. Vamos a cargar y vamos a prender en el punto, en el medio punto que tenemos y trabajamos nuestro último punto bajo. ¿Sí? Miren, realmente estas son las tres vueltas que nosotros vamos a estar trabajando por todo la parte de arriba, ¿sí? Nada más va a tener una pequeña variante, ya que, miren, aquí nosotros queríamos seguir más o menos con el patrón y que no se nos cerrara mucho, pero quiero que quede bien definida esta puntada. Lo único que vamos a hacer es reducir una cadenita en las tres que tenemos, vamos a poner dos. Es lo único que va a hacer, pero en sí la secuencia va a ser exactamente la misma.
Aquí ustedes van a decidir. Esto es la parte de abajo. En la parte de abajo vamos a hacer solamente esta orilla para terminar, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, ustedes necesitan trabajar en esta parte, ¿sí? En lo que es tomar en cuenta el largo que ustedes quieren hasta alcanzar su sisa trabajando estas tres vueltecitas, ¿sí? Les voy a mostrar cómo es que regresamos a trabajar la vuelta número uno. Subimos una, dos, tres cadenitas que sustituyen al punto alto, giramos y aquí hicimos tres. Vamos a trabajar dos cadenitas, una y dos, ¿sí? Y prendemos en el punto de en medio, un punto bajo, una, dos, cargamos y sobre el punto alto saltamos uno y en este un punto alto. Una, dos y saltamos uno, en el segundo un punto bajo. Uno, dos, cargamos y sobre el punto alto saltando uno, punto alto. Bien, nuevamente, uno, dos, saltamos uno, un punto bajo, una, dos cadenitas, cargamos, saltamos uno, un punto alto. Uno, dos, saltamos un punto, en el siguiente un punto bajo, una, dos cadenitas, cargamos, saltamos uno y en el siguiente un punto alto. ¿Bien? Vamos a continuar trabajando hasta que alcancemos nuestra sisa. En mi caso, yo creo que la voy a dejar con, ya sea en esta segunda vuelta, ¿sí? Donde es medio punto, cuatro cadenitas, medio punto, cuatro cadenitas y así sucesivamente. Yo creo que lo voy a dejar aquí, más sin embargo, me voy a medir y ya dependiendo, veo si trabajo un motivo más o ya hacemos nuestra división. Regreso. Muy bien, miren, aquí yo ya he trabajado hasta donde he alcanzado mi sisa, ¿sí? ¿Cuántas vueltas di a nuestro motivo? Es un motivo, dos, y este no lo terminé, o sí, pero quería yo explicarles aquí con estos motivos para que ustedes puedan y logren entenderme mejor. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos? Miren, yo aquí ya marqué. Este es el centro de mi proyecto. Yo al doblar, lo que quiero es dejar la misma cantidad de puntos de un lado que del otro, ¿sí? Para que al cerrar, aquí yo hago mi borde y si queremos poner botones o lo que necesitemos, tengamos el mismo espacio, ¿ok? Bueno, entonces lo que yo estoy dejando es este motivo de un lado y este del otro, ¿bien? Y así sacamos nuestro delantero. Mi delantero va a quedar de esta manera. ¿Cuántos motivos yo tengo aquí? O de estos ojitos o de las cadenitas. Tengo 12 grupos, ¿sí? Tengo 12 grupos acá, 12 grupos allá. Y voy a dejar sin trabajar, sin tejer, para que quede en la parte de la sisa estos dos, ¿sí? Así que ahorita que estoy trabajando esta parte, ya solamente voy a trabajar la parte delantera, voy a continuar trabajando como hemos trabajado todo nuestro proyecto hasta alcanzar la altura de mi clavícula. Lo que yo quiero es dar a lo mejor ahí un poquito de forma para trabajar nuestro cuellito y nuestro acabado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Miren, yo ya tengo 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De este lado también tengo yo 12. Ya los marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Dejo 2 para la sisa y de este lado debo tener 12 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Bien? Ahora, de este lado también tengo los 12. Esto ahorita no importa, pero esto sí, vamos a continuar trabajando como venimos. Ahora, ¿cuál vuelta nos corresponde? Pues nuevamente la número 1. Subimos con tres cadenitas para dar altura. 1, 2, 3. Giro.
bajamos con una, dos cadenitas, salto un punto, en el siguiente un punto bajo, una, dos cadenitas, cargo, salto uno y un punto alto. Una, dos cadenitas, saltamos uno y en el siguiente un punto bajo. Una, dos cadenitas, saltamos uno y un punto alto. Bien, pues vamos a continuar, mis hermosas, hasta que alcancemos la altura, les repito, ya sea a la clavícula, más o menos, para sacar nuestro cuellito. Regreso. A ver, muy bien, aquí ya he llegado a lo que es la clavícula o donde va a empezar nuestro escote y vamos a hacer unas disminuciones. Ojo, debemos de tomar en cuenta que es en esta parte, en donde va a ser nuestro borde, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Cargamos y entramos en donde tenemos el punto, el medio punto, ¿sí? Hacemos un punto alto que no terminamos, cargamos y aquí regularmente hacemos tres, vamos a hacer solamente dos puntos que igual se van a quedar en espera. Dos. Y el punto de borde lo vamos a sacar de la siguiente manera. Entramos, sacamos por uno, sacamos dos, tomamos hebra y cerramos todos nuestros puntos. Bien, ya tenemos esta disminución. Ahora, vamos a hacer nuestra vueltita número 2. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas y giramos. Cargamos y vean, quiero que ubiquen, aquí fue donde cerramos todos nuestros puntos, ¿sí? Nos vamos aquí al siguiente y trabajamos un punto alto. Bien. Vamos a donde tenemos el punto para trabajar nuestro motivo completo y hacemos un punto alto y así va a quedar nuestra disminución. Bajamos con una, dos cadenitas, saltamos uno y prendemos un punto bajo. Uno, dos, cargamos, saltamos uno y en el siguiente un punto alto. Uno, dos y ya es lo que corresponde a nuestra vuelta número uno. Saltamos uno, un punto bajo. Saltamos uno y un punto alto. Vamos a continuar, ¿sí? Llegamos aquí, regresamos y más o menos a esta altura para la siguiente disminución nos vemos. Muy bien, miren, aquí ya estamos en donde hemos trabajado nuestras disminuciones. Estos dos se cerraron juntos y aquí volvemos a comenzar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos nuestro medio punto, hacemos una y dos cadenitas, cargamos y vamos directamente a este punto, ¿sí? A donde tenemos nuestro punto alto y hacemos un medio punto, perdón. Bien, es así como se ve. Subimos una, dos, tres cadenitas, giramos. Y volvemos a repetir esta disminución. Estas son las tres disminuciones que vamos a estar manejando de ambos lados. Cargamos, aquí hacemos un punto alto sin terminar, un segundo punto alto sin terminar y en este medio punto entramos y cerramos nuestro punto. Bien. Y a partir de aquí ya trabajamos de forma normal. Uno, dos, tres y en el medio punto un punto alto. Esta secuencia de disminuciones, ¿sí? Vean, las vamos a hacer hasta alcanzar la altura de nuestro hombro. Una vez que tengamos esto, yo regreso. Muy bien, miren, aquí yo ya he alcanzado la altura a mi hombro. ¿Sí? Hice una, dos, tres motivos completos de disminución.
Yo me quedé aquí en donde tenemos la vuelta número 2, que son medios puntos, 3 cadenitas, medio punto, 3 cadenitas. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a tener para mi hombro? 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos completos. Bien. Bueno, aquí ya lo único que vamos a hacer es 1, 2 cadenitas y vamos a cortar nuestra hebra. Ya quedó. Bien. Ahora, es así como luce, con este escote como si fuera en B, que nos va a ayudar para trabajar nuestro cuellito. Ahora, vamos a trabajar esta parte exactamente igual como trabajamos este, y la parte de la espalda se va a trabajar en recto, la misma cantidad de motivos que aquí tenemos, ¿sí? O las veces que seguimos el patrón, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en mi caso, la misma cantidad de vueltas voy a hacer aquí. Recuerden que vamos a dejar estos dos motivos para la parte de la sisa y nosotros vamos a comenzar a trabajar y amarrar nuestra hebra a partir de aquí. Miren, aquí prendemos y se va a trabajar como trabajamos, todo recto, ¿sí? Exactamente de esa manera. Amarramos nuestra hebra. Yo le acostumbro poner un doble nudito para que no se me vaya a soltar. Y bueno, a partir de aquí subimos 1, 2, 3 cadenitas que sustituye al primer punto alto y aquí 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el medio punto un punto alto. Y nuevamente, 1, 2, 3 y vamos a trabajar en recto. Terminamos en recto con la misma cantidad de vueltas, cortamos hebra y trabajamos el siguiente delantero de la misma manera que trabajamos las disminuciones aquí. Voy a terminar con esto y regreso para que les muestre cómo es que vamos a trabajar nuestra unión de hombro y ya continuaremos con nuestros bordes, nuestro acabado de la parte de abajo. Regreso.